Buenas tardes, yo soy Alexis y mi compañero es Joel. Bienvenidos a este programa Hablemos de Filosofía. El día de hoy tenemos como invitado al filósofo histórico, sociólogo y psicólogo Wilhelm Lippe. Buenas tardes amigos, gracias por invitarme y amigos televidentes, pues disfruten este espacio de preguntas y les voy a contestar pues, todo lo que me pregunten. Bueno, como disponemos de poco tiempo, vamos a pasar rápidamente al punto que lo trae usted aquí hoy. Usted nos habla de una ciencia del espíritu. ¿Nos podría explicar mejor a qué se refiere con eso? Claro, yo propongo esto porque la mayoría de la gente ha estudiado las cosas, los hechos, desde un punto de vista científico. Entonces, tratando de darles explicación, pero nunca se han orientado hacia el plano social, con el que trata de comprender las cosas. Más allá de explicar los hechos, busco comprender la situación de cada persona. Sabemos que pues, se habla de un método científico. ¿Nos puede decir en qué consiste este método? Sí, solamente se basa en causa y efecto y busca aquellos fenómenos que se puedan repetir para comprobar si es cierto que fueron o que pasaron, pues que sucedieron. ¿Y el método que utiliza la ciencia del espíritu, en qué consiste, en qué es diferente? Esto se basa en la comprensión y en la interpretación humana. Esto quiere decir buscar, ahondar en las situaciones de las personas, sus opiniones, sus vivencias. ¿Podría darnos un ejemplo? ¿Un ejemplo donde se vea la diferencia entre ambas ciencias? Sí, generalmente suele darse en los fenómenos naturales, en los desastres. La mayoría de las personas o los investigadores lo analizan desde el punto físico, qué lo provocó, qué efectos tuvo en cuanto a infraestructura o físicos. Sin embargo, pocos se remiten a estudiarlo desde el punto de vista social, qué provocó en las personas después de haber sucedido, qué sienten, qué piensan de eso. Y en el plano educativo, ¿qué es lo que está de moda en estos días? ¿Cómo se refleja su investigación ahí? Pues esto es muy interesante porque la currícula en la actualidad tiene muchas materias las cuales no se basan tanto en lo científico o en lo comprobable, sino más bien en la comprensión de los hechos para entender nuestra propia realidad. Esto es en las materias de historia o en la entidad donde vivo. Se ve mucho... muchos hechos que necesitamos comprender antes de explicarlos. Okay. Bueno, pues le damos las gracias. Pues sin duda sus aportaciones fueron muy importantes. Pues, gracias a usted. Espero sea de mucha utilidad para los amigos televidentes. Nos vemos a la próxima.